Hace un par de meses comenzaba la Championship del 2021, la segunda edición. Un campeonato que sin duda atrae a los mejores jugadores de todo el mundo. Un campeonato que no solamente los jugadores con aspiraciones de poder lograr el reinado participan, sino también la comunidad se unía para poder, al menos en las primeras dos fases, lograr conseguir un montonazo de recompensas, incluido una hermosísima manta Raid. Muchas personas intentaron clasificar a la segunda fase y a la tercera. Y luego de dos meses estamos ya a las puertas de lo que va a ser el inicio de las regionales en Latinoamérica, donde los mejores equipos se van a estar enfrentando para poder llevarse el reinado, buscando la clasificación a las finales, en donde solamente los mejores se enfrentarán. La semana pasada tuvimos la oportunidad de presenciar el inicio de las regionales en Asia del Sur y Medio Oriente, el 21 al 22 de agosto. Muchos de ustedes probablemente estuvieron allí pendientes de ellas. Ahora vamos a tener, al momento de publicar este video, esta noche a las 8 p.m. hora PT del Pacífico, lo que va a ser las regionales para Japón. Pero mañana 28 y 29 para el domingo, cuando vean este video, de todas maneras capaz si ya estamos de fin de semana, Latinoamérica tendrá su momento de gloria, su momento de enfrentarse a los mejores y ver quién va a tener el paso hacia la gloria de las finales. La transmisión se va a llevar a cabo en tres idiomas. Es la única que se va a llevar a cabo en tres idiomas, en este caso español, portugués y también en inglés. 8 a.m. hora del Pacífico. Revisen por allí en Google más o menos cuál vendría siendo la hora en todos sus países. Ya luego los más entusiastas para ver a los mejores jugadores enfrentarse en estas regionales. El 4 y el 5 de septiembre serán las de Norteamérica. Y por último, las de Europa, creo que sí. Mi familia que me sigue desde España o desde Europa, su momento va a ser el 18 y el 19 de septiembre para que puedan seguir. Pero esto no queda acá, les voy a dejar primero que nada una imagen de los que nos van a estar manteniendo informado, tanto en el casteo como en los comentarios, para que puedan seguirlos en sus redes sociales o en este caso en Twitter. También les voy a dejar, por supuesto, las recompensas que van a poder obtener al momento de realizar la visualización de todas estas transmisiones. Hay dos formas en las cuales pueden ubicar lo que va a ser las regionales de Latinoamérica o las regionales que quieran observar a nivel general del campeonato de la Championship 2021. Una es dentro del juego, en el lobby van a tener un botoncito para poder dirigirse directamente y poder sumar puntos de transmisión hasta poder obtener todas las recompensas en pantalla. Pero también les voy a estar dejando lo que es la página oficial de YouTube de la Championship y de todos los campeonatos oficiales de Activision o de Call of Duty Mobile para que puedan seguir la transmisión sin ningún inconveniente. Ahora, si se preguntan cómo va a ser el formato para las regionales, estructura de la doble eliminación: por cada liguilla regional los equipos competirán en un grupo de eliminación doble. Los equipos que ganen su encuentro pasarán a la siguiente ronda del cuadro de ganadores. Los equipos que pierdan una partida serán enviados al cuadro de eliminación. Todavía tendrán oportunidad de continuar, pero los equipos que pierdan dos partidas quedarán eliminados de forma definitiva del torneo. El equipo ganador de cada liguilla regional avanzará a la final del campeonato mundial. Y la bolsa de premios es de $50,000 en estas regionales. Y para los que sean un poquito más curiosos, hasta la ronda o fase 1
2 y la anterior, la tercera, era permitido el uso de tabletas o incluso iPads. Pero en este caso, todos los jugadores tienen que participar con dispositivos Sony Xperia. Por lo tanto, van a estar todos en la misma situación o más o menos equilibrados en este aspecto. Lo mismo va a ser para la final más adelante, todo el mundo va a estar utilizando el mismo dispositivo móvil. Si se pregunta cómo van a estar repartidos los $50,000 para la etapa de las regionales, les coloco la tabla en pantalla. El primer lugar $15,000 a repartir por supuesto por el equipo, segundo lugar $10,000, $8,000 para el tercero, $5,000 para el cuarto. Y luego entre el quinto y el sexto $3,500 y del séptimo al octavo $2,500. Por lo tanto, algo se van a estar llevando ya con el simple hecho de estar participando. ¿Y cuáles son esos 8 equipos que se van a estar midiendo para ver quién va a tener el derecho de pasar a la gran final? Evidentemente les coloco una imagen con el logotipo y los nombres de cada uno de los representantes de Latinoamérica, incluyendo por supuesto a los de Brasil. ¿Cuál de estos equipos ustedes consideran que se va a llevar el triunfo? Díganmelo en la parte abajo de los comentarios. Ahora, los enfrentamientos, ya les acabo de decir cómo va a ser el sistema de eliminación, pero aquí podemos observar la llave para que puedan entender un poquito más cómo van a ser los enfrentamientos al inicio, quiénes se van a estar enfrentando a las primeras de cambio contra quién y por supuesto cuántos duelos deben ganar para hacerse con el cupo en la gran final. Y los mapas, por supuesto también se los tengo, le coloco en pantalla una última imagen con los mapas o el pool de mapas en donde se van a llevar a cabo los duelos de esta hermosa regional. La verdad va a estar espectacular, va a estar muy reñido y me encantaría saber, como les digo en los comentarios, cuáles dos equipos consideran ustedes que van a estar llegando a la final y por supuesto a cuál ustedes les gustaría que pasase a esa final para enfrentarse ya a los mejores de todo el mundo. Muy atentos entonces a la transmisión para que puedan llevarse sus recompensas o también ver las mejores jugadas. No solamente pueden seguir a lo que es el campeonato de Latinoamérica para este fin de semana, sino el resto de las transmisiones como vieron allí en el calendario. No se pierdan nada, va a estar muy divertido. Ya a partir de acá se enfrentan lo mejor de lo mejor y veremos quién se llevará lo que es el premio mayor de las regionales y qué equipo tendrá el privilegio de pasar a las finales y enfrentarse a los mejores del mundo. Me digo por si les gustó, no olviden pulverizar el botón de like. Y nos vemos en el siguiente video, familia. ¡Hasta luego! Infinite power.